Continuamos con todos ustedes. Vamos a mensajería de texto. Dicen por acá, en las zonas económicas especiales no existe ley de trabajo y ninguna normativa laboral. ¿Es cierto esto? No, sí, claro, la misma ley del trabajo. Eso la zona económica no modifica las leyes que teníamos para nada. Ok. Voy otra vez al 0414-505-1932. No, el señor Freddy está pidiendo un servicio público. Tengo que... carbamazepina de 10 de 100 miligramos. Se puede cambiar por la mitad de 100 miligramos. Están pidiendo el número 0426-452-6164. Puede intercambiar la medicina. Vuelvo. ¿Para cuándo llegan los productos que salen en la propaganda para la brisa del Turbio al lado de la Caruceña y los tanques de agua los ofreció la gobernadora y solo vinieron un solo día? Comida. Esto es la Juan de Villegas. ¿Alimentos? Preguntan. Bueno, nosotros tenemos una planificación que rige la sala situacional y que la cumple el Sistema Único de Distribución de Alimentos, ¿no? Allí hacemos vida activa en la distribución, tres centros. Un centro nacional que es Mercal, que cumple la distribución de alimentos para 68.000 familias que están asentadas en 59 bases de misiones. Esa es su tarea exclusiva. Esto se complementa. ¿Pero eso llega? Sí, claro, por supuesto. Porque la gente pregunta todo el tiempo que no le llega la comida. Bueno, es parte de la cultura que tenemos que trabajar, del reconocimiento, ¿no? Del conocimiento del trabajo y el esfuerzo. Ciertamente el Sistema Único de Distribución de Alimentos atiende, en el Estado tenemos una meta asignada por la gobernadora de llegarle a 600.000 familias. Hay meses que las hemos superado. Recientemente en el mes de febrero llegamos casi a 700.000 familias atendidas en el mes. Nos mantenemos con un promedio aproximadamente de 549.000 familias mes, un promedio en lo que va de ¿son familias, ¿no?, bien afectadas económicamente? Familias que están identificadas por el Sistema Único de Distribución de Alimentos, que están conformadas en los CLAT. Nosotros atendemos 2.747 CLAT en el estado. ¿Okay? Las familias que no son atendidas en el territorio son aquellas que no tienen conformación de CLA, pero los CLA organizados y registrados en nuestra sala situacional de alimentos son atendidas con una regularidad que puede a veces superar los 40, 45 días, pero que hacemos grandes esfuerzos. Pero a 45 días, bueno, vamos con el cuento de que la caja CLA es un apoyo, porque eso le dura a la gente 2-3 días. Entonces se ha vendido y se ha cifrado una esperanza con la caja CLA, comen todo en un mes. Es mentira. No, no creo que eso sea correcto. O sea, nosotros nunca vendemos que con la caja CLAT come una familia un mes. De hecho, la caja o el mercado CLAT, como lo ordena el presidente de la República, está establecido dentro de las líneas de protección al pueblo, ¿no? Establecido en todo lo que es el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. El gobierno hace grandes esfuerzos por garantizarle esa protección una vez al mes, pero ese no es el esquema. Okay. El esquema es la caja CLAT o el mercado que se hace a nivel de cada estado, el plan de proteínas que también a un precio extremadamente solidario, ¿no? Los mercados a cielo abierto que se hacen, las ferias del campo popular que también se están retomando, los mercados populares que hay en los municipios. Y ahorita iniciamos una alianza con el sector privado para impulsar estrategia de distribución para un sector medio de la familia del estado. Okay. Es Néstor del centro, pregúntale a la invitada si producimos nuestros propios alimentos, entonces ¿para qué importamos las cajas CLA? ¿No sería un gasto adicional? Bueno, obviamente que no podemos nosotros producir todos los alimentos que en este caso el venezolano se acostumbró y los asumió como cultura de consumo. Hablamos de un caso específico, la harina de trigo, ¿no? La harina de trigo, el estado, nuestro país, por su condición tropical, a pesar de que me van a decir hay unas experiencias de producción de trigo en el municipio Morán o en otro municipio. No, el trigo no es de condiciones tropicales, ni siquiera subtropicales, condiciones templadas. Entonces, bueno, tenemos una cultura, amigo, de
el consumo de productos derivados de la harina de trigo, en este caso el pan, superior a cómo deberíamos consumir inclusive la arepa o el arroz. O sea, si nosotros tenemos un rubro que consumir en nuestra dieta, debería ser en este caso el arroz, en el cual si nosotros tenemos tecnología y pudiéramos ser soberanos. El maíz, deberíamos estar sobre los 2 millones al menos de hectáreas para cumplir. ¿En Lara? En el país, no. Pero hablemos de maíz blanco para la preparación de la arepa, en este caso, o el maíz amarillo, que es el que se utiliza para la formulación de alimentos balanceados, ¿no? Voy con la mensería de texto. Okay. En Barrio Nuevo tiene 2 meses que no llega a la caja CLAP. Barrio Nuevo, Juan de Villegas. Uh-huh. Ok, mira, la política de distribución es la siguiente, ¿no? Un mes las comunidades reciben la caja CLAC, ok, como el beneficio de bajo costo, porque el precio es bastante bajo. ¿Cuál es el precio? Y otro mes, ahorita en este momento, el precio oficial son 2.000 bolívares la caja, ok. Se le adiciona el componente transporte, porque inicialmente nosotros lo subsidiábamos, ya obviamente no lo podemos hacer. El costo desde Puerto hasta el estado Lara. Okay, dice. Pero por otro mes las comunidades reciben el mercado CLAC. ¿Qué es lo que pasa? La gente, las familias dicen, no me llegó el CLAC, porque asocian el CLAC a la caja, pero te está llegando un mercado. Okay. En San Antonio, detrás de la PTJ San Juan, no llegan las proteínas y la caja llega cada 2 meses. Sí, llegaría un mes la caja, otro mes le llegó el mercado. O sea que está bien. Sí, señor. La proteína se corresponde a una planificación, sí, para familias bien vulnerables. Eso viene inclusive calificado desde el CLAP para el sector 3 del Obelisco. Nunca lo hemos visto, somos zona de silencio. Obelisco es parroquia Concepción. A ver, ciertamente hay algunos sectores que pudieran considerarse mal llamados en silencio, pero es un tema de organización y de que no se han registrado en el CLAP, porque trabajamos bajo la... Ah, pero están en silencio entonces, si no están recibiendo, están en silencio. No, que las razones sean otras. No, zona de silencio, que no debería llamarse así, alguien acuñó ese término a comunidades que no tienen en el punto y círculo una distribución de alimentos, al menos de una red privada, ¿no? Uh-huh. Okay, entonces no hay red privada, no hay red pública, entonces se acuñó ese término, nada más en silencio. Pero si son comunidades organizadas que han registrado su CLAS y están en sala situacional, deberían estar recibiendo el beneficio de protección con alimentos. Bueno, Gerardo, esa gente puro decir que vamos a ir trabajando y el país va para atrás. Y lo que está bueno, lo que echa a perder la calle del Ítalo, el alcalde fue a hacer un choque, iba a arreglar la calle y rompieron un tubo. No sé. Gerardo, dile que aquí en Venezuela se pagan los servicios, se verá una respuesta, pero si tenemos todo gratis, ¿cómo exigimos? Sí. Ajá. Agua Viva, conjunto Los Avillos, Olivos y Cipreses, estamos sin gas, PDVSA Gas Comunal, nos recarga las bombonas, más de un mes sin gas. ¿Qué problema con el tema del gas? ¿Por qué? Bueno, todos los derivados, ¿no? Está el tema del gas, la gasolina, el mismo, todos los combustibles, el gasoil, la revisión que se está haciendo de la industria petrolera y los ajustes, los aditivos, ¿no? Dependemos de algunos aditivos que son importados, el bloqueo está impidiendo que empresas que eran nuestras proveedoras naturales ya no están enviando estos aditivos o materias primas que se requieren para la formulación de los tipos de gasolina, combustible, incluyendo el mismo gas. Pero también un tema de la distribución. Se están haciendo grandes esfuerzos ahorita por ir a buscar el gas al criogénico de José. ¿Okay? Eso hace que haya más kilómetros por recorrer, más tiempo en el traslado de los cilindros para el estado Lara. Pero se está haciendo todo ese esfuerzo. Okay. Está llegando, de hecho está llegando al estado. Sectores populares de la Parroquia Unión, de Barquisimeto, La Victoria, San Jacinto, Alto de Jalisco, La Plazoleta, Las Veritas, y no tienen gas doméstico, 3 meses. El mismo tema. Hay que revisar, sí. Gerardo, aquí en la tomatera, ya que se cae el mensaje. Yo voy a pedir algo en la tomatera. ¿Usted ha ido a la tomatera? ¿Cuándo fue la última vez que fue a la tomatera? ¿Tomatera? ¿Cuál? Dame coordenadas. Al norte. ¿Al norte, zona Cují? Uh-huh. No, al norte, zona Cují, Tamaca, Santa, no sé.
La tomatera queda al norte. Se lo dejo de tarea. Ok. Pidieron 20 mil para un combo y ya ha pasado un mes y nada que llega. Este, ¿combo de? No sé. Deberíamos revisar qué combo se está refiriendo. Buenos días, el clan no es un mercado. El clan es una forma de organización. Ok, se llama Comité Local de Abastecimiento y Producción. Y el trabajo más importante que hay que hacer ahorita a nivel de CLA es que hayan unidades de producción a nivel de esas organizaciones en los territorios. Ah, ese pero un sector, una comunidad que no tenga espacio para la siembra. No necesariamente estamos hablando de producción porque produzcas alimentos. Ah, es una actividad productiva. Unión, parroquia Unión, uh-huh. ¿no? Por decirte. Es una comunidad que tiene unas características muy particulares en la producción de textiles, de confección, de zapatos. Es una unidad productiva, ¿ok? Donde la comunidad se organiza, recibe el impulso, recibe el apoyo y genera riqueza a nivel de la organización. En otros municipios, porque todo se centra en Barquisimeto, ¿en otros municipios qué está pasando? Sí, señor, en todos los municipios, en los 9 municipios, estamos trabajando, en las 58 parroquias estamos trabajando. Hay una organización que lideran los alcaldes. Nosotros diseñamos una estrategia de trabajo para la Secretaría de Desarrollo Económico, apalancándonos con una unidad de desarrollo económico en cada municipio. Ellos son los responsables de captar los proyectos productivos, independiente del motor en que se ubique, trabajan con nosotros de manera de que nosotros desde acá no estamos mirando el crecimiento en cada territorio. Ellos, eso es el desarrollo endógeno, ellos ya lo tienen identificado, ellos nos los presentan, obviamente se validan las propuestas y se le da financiamiento al que tiene viabilidad y recursos disponibles de parte nuestra. Bueno, Mariela Rodríguez, ¿dónde ubicarla? Yo estoy en la Secretaría de Desarrollo Económico, estoy en el Centro de Distribución de la Reserva Activa, al lado del equipo de gobierno de nuestra gobernadora, en los gobiernos de calle. Hay una metodología para informar al público que nos escuche y que nos ve por este medio. Todas las semanas, al menos 2 días a la semana, hay gobierno de calle. El equipo de la gobernadora se traslada al territorio seleccionado, hace una identificación de las necesidades, los requerimientos y luego lleva la solución el día que nuestra gobernadora hace acto de presencia. Ayer trabajamos en el municipio de Jiménez, allí en Quíbor. El día jueves tendremos gobierno de calle allí en un sector, La Ermita, ¿no? En el sector La Ermita, uh-huh. Vamos a impactar aproximadamente unas 381 mil familias y todas las 381 familias, disculpa, 381 familias que están ya identificadas con unos requerimientos de salud, ¿ok? Es importante porque la Secretaría de Salud lleva un equipo médico, se lleva sus clínicas móviles, sus hospitales móviles allí, son atendidos los niños, los adultos mayores. Las personas que tienen alguna vulnerabilidad nutricional son atendidas por el Instituto Nacional de Nutrición con algunos alimentos muy especializados. Vamos nosotros con entrega de financiamiento, acompañamiento a los agricultores artesanos, los agricultores okay. de la zona. Llevamos alimento, va la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a entregar los kits de uniformes o de bultos que nos hayan entregado, todo el equipo okay. desplegado en la calle, acompañando a nuestra gobernadora al frente, dándole respuesta a la población. Gracias, María Estamos Rodríguez. Estamos en la calle, así que me pueden ubicar okay. en donde bueno. me necesiten, estoy. Gracias por el programa, gracias a todos ustedes por su atención. Mañana de nuevo, 7:30 de la mañana, por acá por Somos Televisión y por la 93.5 Somos FM. Soy Gerardo Oviedo. Tengan todos ustedes un excelente día. Buenos días.